La paradoja generacional del coronavirus y la emergencia climática. Una lección importante. Los jóvenes y los niños tienen que quedarse en casa y afrontar un gran sacrificio por un virus que, en principio, no les afecta especialmente. ¿Por qué? Por solidaridad. Por solidaridad con las generaciones mayores cuya vida sí peligra en caso de infección. Es la respuesta lógica, es la respuesta humana. Pero, ¿qué pasa si le damos la vuelta a esta situación? ¿Os suena? Hay otra gran crisis en marcha, otra gran emergencia, de mucho más calado y peligrosidad, la crisis climática. Y en este caso la prioridad generacional es la contraria. Los más mayores no van a tener que vivir por mucho tiempo en el mundo en llamas que van a heredar los jóvenes y los niños de hoy. En este caso las generaciones adultas llevan siendo advertidas de este efecto más de 30 años. 30 años, no 15 días. La diferencia es que en este caso las generaciones mayores han tomado la vía de la insolidaridad. Y los gobiernos, teniendo todos los datos sobre la mesa, han decidido priorizar su beneficio inmediato, sus encuestas, su economía, su pleitesía a la industria del petróleo y la energía, y meter las aplastantes alarmas científicas en un cajón. La situación ha llegado hasta el punto de que los más jóvenes, los chavales de instituto, han tenido que leerse los informes científicos del panel de expertos de Naciones Unidas, informarse y organizar un movimiento global para exigir su derecho a la vida. Un movimiento que ha sido tratado con condescendencia, con paternalismo y al que aún no se ha respondido con las medidas que reclama la ciencia. ¿Os imagináis al revés? Si tuvieran que surgir los abuelos por la cuarentena y los políticos se sacasen fotos con ellos diciendo: "Hay que ver qué simpáticos sois. Me ha conmovido mucho vuestro discurso. Seguid así, yayos. Estamos con vosotros". En diciembre hay una cumbre internacional en la que anunciaremos nuestro compromiso de poner en marcha una cuarentena para 2035. Si algo bueno se puede sacar de esta crisis de salud pública es que estamos viendo la demostración de lo que puede hacer un gobierno por hacer valer el interés general. Con la ciencia en la mano, establecer las medidas necesarias y hacer todo lo que haga falta para defender la vida, le pese a quien le pese. Ese y no otro debería ser el papel de un gobierno, no el bochornoso quiero y no puedo al que llevamos asistiendo décadas con respecto a la acción climática. Cuando abandonamos el sálvese quien pueda, el individualismo, y nos comportamos como grupo humano, solidario, responsable, consecuente, en esos momentos es cuando brillamos, cuando somos capaces de superar cualquier reto. Esperemos que esta crisis sirva para que no se nos olvide nunca esta lección y que los jóvenes por el clima puedan volver a sus clases, porque la marea imparable de abuelos, madres y padres por el futuro de nuestros hijos y nietos no deje respirar al gobierno hasta que ponga en marcha las medidas de emergencia que demanda la ciencia para atajar una crisis en la que está en juego el mismísimo futuro de la vida en la Tierra.